Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Tanto en un ámbito nacional como en uno local, yo veo a las juventudes muy distanciadas del PRI, y con justa razón. Tampoco es como que el PRI esté muy enfocado en conectar con las juventudes. Incluso las juventudes participativas, en lo general, se las están cooptando entre Morena, Movimiento Ciudadano y un poco el PAN. Pero en realidad esos son los tres partidos que parece trabajan mejor sus juveniles, y el PRI se está quedando muy rezagado, cuando antes tenían una marca muy clara, por ejemplo, del Reyes Heroles, del Instituto Reyes Heroles, que era uno de los mejores institutos de formación política de Latinoamérica o del país. Fíjate que yo siento desconectados a las juventudes de toda la política, decepcionados, okay, molestos, no solo en México, en el mundo. Casi siempre había sido así. Para mí, nos tenemos que convertir en algo vendible, atractivo, no solo a las nuevas generaciones, en general, reconciliarnos, porque el PRI como tal, pues en su historia, digo, sin ir más allá, pero a lo mejor no todas las nuevas generaciones conocen todo lo que ha hecho el partido, que es el que puso las bases del México que conocemos, construyó las instituciones y todas esas cosas que a lo mejor podrían parecer aburridas, sin embargo son importantes porque son lo que hacen que seamos este buen México en todos los sentidos y también en las cosas malas, y el grandioso Aguascalientes, que también se construyó por gobernadores del PRI.